Esto es una maravilla. ¿En serio? Si me dices que está recién hecha, ya suena así. Sí, llevaba pues eso, dos semanas, 10 días llevaba. Esto promete. ¿Qué te iba a preguntar? Esto es 660, ¿verdad, Felipe? No. ¿50? 650. ¿El mástil también modifica alguna vez, Felipe, la anchura? Sí. Siempre estoy con la misma. Bueno, yo llevo años ya con esa anchura, pero hago de todas las medidas, ¿eh? Hay clientes que me piden incluso más ancho de arriba de la cejilla, sí. Sí, 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 pero no, es que es raro que me pidan cosas diferentes. De anchuras, de tiro de tensión, sí, puede ser, de largura, sí, prefiero, sí. Pero vamos, ahora está muy, muy... La gente pide mucho 650. Sí, sí, ahora sí. Sí, está muy estudiado, ya lo tengo ya muy... Con el contacto con los profesionales, son los que me informan de cómo ellos quieren. Entonces ese marco, ese mástil está muy acorde a lo que ellos quieren. Trabajar 8 horas diarias, ¿sabes? O sea, hay facilidad. Pero
está poniendo delante. Quiero decir, guitarra requiere sus cejillas, sus huesos. Vale. No es, puedes hacer una. Eres la primera persona que me dice algo así, o sea, porque es que estoy aburrido. No. Cada guitarra tiene sus medidas y todo. Tú no controlas la construcción de la guitarra al 100%. Exacto. Eso para empezar. Tú cuando haces una guitarra, lo haces siempre un par de ellas, aunque cojas el mismo material y todo exactamente igual, la respuesta de la madera luego es diferente. De cerrar, me refiero, de cerrar la guitarra, de montarla, de montarla. Puedes aproximarte muchísimo, pero nunca te salen robotizadas, o sea, 100% es igual. Si no sería, pues todas iguales, ¿no? Tampoco es, no es necesario. Lo primero no es necesario, porque cada guitarrista es un mundo también. Pues nadie es estándar. Dejas ahí un 20% que no te va a dejar. Nada. Yo construyo siempre igual y cada una sale diferente. ¿Qué te valía? ¿Un 20%? De... Sí, por ahí, un 20% aproximadamente. Claro, es que es un tema que yo siempre ando peleándome, o sea, creo que hay grandes instrumentos por ahí, pero tienen un problema enorme con los huesos, entonces... No es problema con los huesos. No. Para ti como guitarrista lo ves como un problema, ¿sí? Como huesos, no es problema. Yo te lo puedo resumir en otra frase. No es problema con los huesos, problema para ti. Como guitarrista, sí, sí. Porque tú notas algo que no te cuadra, que no te vale, no te vale tampoco en cuestión de huesos. Claro. Es cuestión de construcción de la estructura de la guitarra. Por eso cada guitarrero tiene su forma de construir y le sale a la guitarra de una determinada forma. Claro. Unos tiran más a una cosa, otros tiran más a otra. Entonces no es un problema de huesos, es un problema de construcción de la guitarra. ¿No? Por eso hay guitarras que requieren más huesos, de altura, me refiero, otras menos. Es que a mí algunos me responden que bueno, que yo le pongo una medida estándar de hueso, digo, pero ¿cómo que estándar? O sea, pues no vale, o sea... Yo no sé si es una fábrica, claro. Bueno, las fábricas tienen robots... Sí, bueno, eso... Grata la alegría porque sé que el instrumento es de primera, pero noto una comodidad como que está perfecta, o sea, la guitarra está perfecta. Sí. Y eso es la alegría, porque otros instrumentos creo que son excelentes, son de primera, pero siempre dices, bueno, habría que bajar un poquito... Es que muchas guitarras... de flamenco, que es lo que estamos hablando, que mucho guitarrero que construye la guitarra negra, como es el caso, el concierto, tú ya sabes que el origen de la guitarra flamenca de concierto es por mi padre y sí. Mi tío y por Paco Lucía, sí. Eso lo sabéis, sí. ¿No? Entonces mucho guitarrero construye la guitarra negra pues, como una clásica a lo mejor, y no tiene nada que ver, claro. No se parecen en nada. Entonces, cuando tú empiezas a construir la guitarra, tienes que saber que es clásica o flamenca. Sea negra o sea lo que sea. Claro. Una guitarra negra, de clásico, un clásico te coges a la guitarra y no le gusta. No. Porque es flamenca. Claro. Y un flamenco te coge una guitarra clásica y empieza a decir, pues bajada, y aquí para acá, aquí para allá. Claro. No. Eso no. Claro. Ahí tiene que nacer como flamenca. Claro. Es como si tú le naces flamenco y te quieren. Y quieres de pequeño aprender a tocar clásico, es imposible. Sí, es difícil. Y sufrirías, sí. ¿No? Mm. Y ¿no? Y nunca estarías a gusto. No, pues es lo mismo, una guitarra tiene que nacer clásica o flamenca. Entonces, si tú construyes una guitarra flamenca, no tienes ningún problema con las alturas. Si sabes construirla y te gusta como tú las quieres construir. Pero ese es el tema, el dilema, ¿no? Y luego que dice, no, es las cejillas, no es las cejillas, no. Es la construcción. La montura. Yo pensaba que era un problema siempre de huesos, yo decía. No, es que como guitarrista, ¿qué dices? Claro. Tú ves problema de huesos. Claro, yo que noto que está. No es problema de huesos, es problema de montura de la guitarra. Sí, ¿verdad? Cómo se monta, cómo se construye, cómo se hace desde el principio. Está clarísimo que en la sol. Claro, o sea, ahí es cuando se siente a cátedra, como decía Andrés, cuando tienes el brazo, la guitarra te sigue dando y incluso te pones a tocar y esos sitios donde siempre dices, tengo que hacer algo normalizado y tal, yo no sé. Y efectivamente suena y dices, pues qué maravilla. Sí, es una guitarra que seguro la vayas tocando, una maravilla. Se va haciendo la guitarra y te vas haciendo tú también. Sí, es una... Se hace un baño dentro. Me parece estupendo y además me veo esto que no es un fruto de la casualidad. Hay un porcentaje muy elevado de guitarras que son flamencas, ¿no? Claro. Y el contacto con el profesional siempre lo he tenido. Claro, que toda mi vida. Si no hay manera. Que es el que te enseña. Si no hay manera. Si no estás hablando con un profesional. Si no coges un profesional y otro. Y cada uno con su opinión y con su forma y tal, tú no sabes lo que quiere. No, está clarísimo. Nada más variando un poco ahora, porque claro, las sonoridades que hablan no son las de antes, tampoco claro. El tipo de acordes. Claro, todo. Hacen más modulaciones, hay afinaciones incluso.
Sobre todo se ha atendido mucho por eso, pero también el tipo de acordes. O sea, ahora se trabajan, antes eran acordes siempre pues en séptimas, de cuatro voces y tal, pero la incorporación de novenas, de sextas, de quincenas, esto no permite un arreglo fácilmente, entonces se pellizcan, pero claro, ahí aparecen sonidos nuevos donde necesitamos que esté compensada la guitarra de una manera muy concreta, porque esto, para que suene a acorde trecena, tiene que tener una compensación entre las voces. No puede sonar más los tiples que los bordones, porque necesito un bajo, claro, para que el acorde siga sonando a lo que tenga. Hay determinados bajos que, como no esté echando muy bien la guitarra, no va a sonar. No te va a sonar un reacción, no te va a sonar. Y eso se ha incorporado en estos últimos tiempos, como tú dices, las desafinaciones. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso de las desafinaciones es otro mundo, ¿no? Porque si desafinas, pierdes tensión, ¿no? Claro, entonces a lo mejor... habría que cambiar cosas, ¿no? Bueno, es que ahí en esas cosas hay veces que te tiene que cambiar ese guitarrista a la hora de pulsar la cuerda. Pues tú bajas una sexta. A un re. A un re, o tal, o sea, que si tú le metes, claro, un zambombazo al aire, claro, vibra de tal manera, porque tiene menos tensión, que puede golpear con el traste. Sí. Te dice, y no te dice limpio. Hay una guitarra que te lo dicen más, otra que te lo dicen menos, y depende del guitarrista como de él. Claro. Llamamos guitarra de concierto para flamenco, que es el modelo FC28. Esta guitarra está construida en la tapa de pino abeto, aros y fondos de palo santo de Madagascar, diapasón de ébano y mango de cedro. Es una guitarra construida expresamente para flamenco. Sobre todo las guitarras, cuando están muy ajustadas, muy equilibradas de altura y que para que sean cómodas, se suelen ahogar. El rango dinámico es pequeño, o sea, quiero decir, desde el sonido piano al sonido máximo, pues no da mucho recorrido. Por eso un instrumento de concierto te tiene que permitir, aparte de que esté cómodo, claro, es como contradictorio. Si el instrumento está muy ajustadito, muy, muy cómodo, muy bajito, generalmente, no es este el caso, pero generalmente no te suele permitir mucho rango dinámico. Entonces había guitarristas antiguos, sobre todo, que tenían mucha pulsación, como me comentaba Felipe de Segovia y esta escuela, que ponían todo muy alto, tenían una pulsación fuerte, y es cierto que tienes, al tener más rango dinámico, tienes más capacidad de expresividad, supuestamente, ¿no? Desde un sonido dinámico hasta que se ahoga la guitarra. Entonces, pero en este caso tenemos los dos, tenemos un sonido desde el piano, desde un sonido elegante piano hasta que yo hago. O sea, y no llega a romperse, ¿no? O sea, directamente es que no se ahoga, no me trastea, no me falsea por ningún lado, ¿no? Entonces, incluso es haciendo un poco el bruto, ¿no? ¿Sabes? Pero aún así haces el bruto y sigue conteniendo el tipo, el instrumento, entonces, y luego tiene lo que es la rapidez.